Mario, ¿todo bien aquí con el cocinero? ¿El cocinero está todo listo? El cocinero, pase por allá. ¿Por acá? Sí, sí, adelante. Vamos a dejar esto acá. Ya. Listo. Bienvenido. Gracias, gracias por recibirnos. Bienvenido, Rolando. Buen día. Llegaron la gente. A ver, Gary. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero bien. Bueno, bienvenido. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, estamos preparando los vegetales, las verduras. El hermoso colorido. Vamos a hacer unos conejitos al disco. Perfecto. Así que esperemos que salga. Maravilloso. ¿Llegamos a tiempo? Sí, sí, ya lo creo. Bueno, Hugo, contanos un poco acerca de la receta que has elegido, un poco de dónde la aprendiste o cómo se te ocurrió esto de hacer estos conejos. Yo ahora estoy preparando las verduras. En este momento estoy cortando la zanahoria. Tengo ajo puerro acá, morrón colorado, morrón verde. Papas, porque una vez terminado el conejo en el disco, vamos a acompañarlo con una guarnición de puré. Sí, está bien. Que le va muy bien. Y bueno, tenemos cebolla acá, cebolla de verdeo. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, los conejos, y ya tenemos cortadas algunas presas. Le quedó uno que ya lo vamos a faenar. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, el conejo es una carne que es absolutamente magra, muy apropiada para aquella gente, personas que no pueden comer con mucha grasa. Claro. Es un animal de muy poca grasa, exquisita la carne. Recién en estos últimos años se está introduciendo un poco, digamos, en la gastronomía popular. La gente lo está adoptando, pero realmente es un animal muy muy rico, una carne muy exquisita. Pero vamos a mencionar que los conejos son de allá de Lucecita, así que le mandamos un saludo a claro alumno sí, de, claro de allá sí. de la granja. Bueno, querido Juan Antonio, o más conocido como Negro. Negro. Bueno, en principio gracias por recibirnos. Pero no, falta más. Bueno. Recordemos un poco tu infancia, tu acercamiento a la música, cómo sucede, la creciente del 59 de la que estábamos hablando. Claro, que acá algunos de los que están acá no habían nacido todavía. Bueno, yo nací, a mí me trajo la creciente. Bueno, no, mirá, donde estamos sentados, acá, en este lugar, es donde prácticamente yo empecé a conocer Gualeguay y este barrio de Gualeguay. O sea, tengo recuerdos de... Hay una casa ahí enfrente, que era una vieja casa que tenemos acá en San Antonio, y yo fotos sentado en una verjita que tenía esta casa, que era San Antonio y Las Guachas, donde era toda la concentración de la familia Cabrera, sobre todo. O sea, ahí estaba, yo estaba con mis viejos y con Cristina acá al lado. Un poquito más allá, así por Las Guachas, el Conservatorio Beethoven de Doña Pura, de mi querida tía Pura, y después estaba Paula, y bueno, o sea que era un cuarto de manzana más o menos que era de familiar. Luego se fue repartiendo y quedamos nosotros en esta esquina. O sea que esto donde estamos sentados nosotros era el jardín donde yo de chiquito ya jugaba y me desplazaba, y veía pasar toda la gente que iba a estudiar música en esa época, lo de Pura. Bien. Entonces yo creo que por ahí viene, bueno, debe haber algo también en la familia, pero yo recuerdo que... ADN. Yo recuerdo, claro, que el recuerdo del primer instrumento fue el piano, del chiquito que yo veía en lo de Pura, siempre el piano. Luego vino la época estamos hablando ya del año... 60, te puedo decir, con 15 años, con 16, que vino, le irrumpió el folclore. El boom del folclore. Con mucha fuerza acá en la zona, en todo el país. Y previo a la avanzada del rock, ¿no? Después del año
que vino 5 o 6 años después de esa avanzada del folclore. Y bueno, y acá en Gualeguay surgieron muchísimos grupos, y todo, en el barrio había gente que estudiaba guitarra, Tachi Matorra, por ejemplo, y siempre entonces quinto año de la escuela era una buena forma de juntarnos para evitar estudiar, era ponernos a cantar. Y uno de los lugares que ensayábamos aquel grupo famoso, famoso para nosotros, porque fue el único grupo que tuvimos, Los Chúcaros, era el ensayo, era acá, a 10 metros en un salón acá. Bueno, y entonces estaba Omar, Rodrigo, el Correntino González, Tachi y yo. Y ahí fue cuando ya empezamos a conocer a amigos que hoy los conservo, de el Negro Morel, el gran, mi querido amigo Felipe Olivera, que formaban otro conjunto muy renombrado de acá de la zona, y ahí empezamos. ¿Cómo se nombraba ese grupo? ¿Eran los romanceros? No, los romanceros, dijeron él. Sí, ¿me parece? Los romanceros, bueno, sí. No recuerdo bien si eran los romanceros. Y más que nada, esa fue mi participación en la música, sobre todo como cantando, más que nada. Era todo cantando, una participación como solista, recuerdo, cantando en el Río con 17 o 18 años, el festival aquel tan renombrado que se hacía. Y después ya empecé, ahí se cortó mi etapa a los 18 años, ya me fui de Gualeguay, yo con 18, 19 años. ¿A estudiar a Buenos Aires? Sí, claro. Y ahí ya prácticamente desapareció mi etapa folclórica de adolescente. ¿Y en Buenos Aires, mientras estudiaba, no hiciste ninguna actividad? Sí, musical? en Buenos Aires, pero bueno, ahí también coincidió que yo estaba terminando la carrera de odontología y me contacté a través de una fonoaudióloga, me contacté con Osvaldo Avena, con Héctor Negro, y ellos estaban en esa época buscando alguien que les interpretara sus temas, porque Héctor Negro es un gran poeta, uno de los mejores poetas de Buenos Aires, ¿no? Y Osvaldo Avena es un gran músico, un guitarrista, y me acuerdo que ellos vivían en la zona de calle Humboldt, que ahí también había vivido Tejada Gómez, y coincidió que yo estaba terminando la carrera, y ahí hice una incursión con ellos, y ellos me dieron unos temas, Milonga para una calle, me acuerdo, cosas para que yo fuera aprendiendo. Y no sé si fue desgraciadamente o yo creo que fue... afortunadamente. No sé, siempre me quedó la pena esa de no haber podido seguir en serio con la música, ¿no? Entonces, bueno, me llegó justo que terminé la carrera y tuve que... opté, o no sé si razonablemente o con raciocinio, opté por seguir la odontología, ¿no? Que me había costado, sobre todo a mi familia, tanto esfuerzo. Claro. En la época de los 17 años, 18, cuarto también, quinto año, acá hubo un gran movimiento coral, había un coro dirigido por Pituca Mastronardi, estaba otro coro, Teña Pura, había dos o tres coros importantes. Y en esos coros también, los integrantes éramos los integrantes de los que cantábamos folclore, o sea, estaba Felipe, estaba el Negro Barreto, Juan Silva y todos los de los Chúcaros. Y fue una etapa muy linda también. Y ahora entonces vuelvo a comentarte que cuando ya yo terminada la carrera, yo me quedé en Buenos Aires un par de años y regreso a Gualeguay te diría en el año 78 más o menos, 75. Entonces, ya acá estuve trabajando, ahí ya prácticamente, musicalmente era reuniones familiares, la guitarra, encontrarnos, pero no hice ningún trabajo serio de la música. Y después ya vino la etapa en el año 90, después de haber estado acá 15 años trabajando ya con Graciela, Laura y Viviana, nuestras hijas. En el año 90 hacemos el emprendimiento también sacrificado del cruce del charco y nos vamos a España. Y mientras tanto, hubo una etapa de militancia política, una candidatura. Claro, ahí, bueno. En aquellos albores de la recuperada democracia. Claro. Nosotros siempre, a nivel estudiantil, manteníamos un movimiento que se podríamos llamar de el centro izquierda dentro de la facultad. Se llamaba Unión Estudiantil, no estábamos encuadrados ni dentro del radicalismo ni tampoco con lo que en ese momento era la JP peronista. O estábamos con la izquierda peronista, pero no éramos directamente así afiliados al peronismo.
Y después, acá en Gualeguay, ya surgió el movimiento del Partido Intransigente, con Allende, y ahí fue, claro, y ahí fue la, también otro encuentro proselitista, diríamos así, a nivel de participación política, que también sirvió para juntarnos en la música, porque la coincidencia era que dentro del PI volvimos a caer todos aquellos viejos músicos, claro, o cantantes, de adolescentes de 17, 18 años, o sea, ahí cayó Hugo Drasek, sí, de nuevo, estaba se arrimaba Omar, se arrimaba Felipe, claro. Aunque ya la familia de Felipe era más bien un partido comunista. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Con el viejo y todos sus hermanos. Y así que tuvimos una militancia interesante también dentro de la política. Bueno, en aquella época había una figura que se llamaba intendente o viceintendente, no me acuerdo si seguirá existiendo. Sí, sí, no, ahora está reformado, pero era el intendente suplente. Claro, sí. Y ahí fui yo como candidato de viceintendente. Claro, o sea, no, sí, se animaban a llegar un negro de intendente, entonces propusieron vamos a ponerlo de viceintendente. Bueno, claro. Bueno, pero lindo, fue una cosa interesante también. Bueno, Graciela, hay un personaje que recién lo acaba de nombrar el negro, que es Pura Cabrera, una persona muy especial, profesora de música, con la cual vos tuviste mucho que ver desde muy pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, mi madre era profesora de la escuela normal y era compañera de Pura, que era la profesora de música de la escuela normal. Entonces nosotros, desde muy chicos, mis hermanos mayores y luego yo, fuimos al conservatorio Beethoven, que era justamente en la casa de al lado de donde estamos en este momento. La casa de los abuelos del negro y de las tías, que no conocieron los abuelos ellos, y de las tías, y ahí estaba el conservatorio. Todos los niños de habidos y por haber iban a los conservatorios de Gualeguay. Este no era el único. Uh-huh. Había varios. Sí, sí, había varios. Sí, sí, sí. Había varios. Había uno. Fracassi también, había otro. Había Rossini, Fracassi, bueno, Marita Dunal, la abuela de Juan Martín. Había un montón de gente, Rebeca Furrer, que daban clase y venían a rendir acá. El conservatorio Pura, yo la historia que tengo entendida es que venía desde Carmen Miñana de Núñez, había sido la profesora que había tenido el conservatorio Beethoven, que eran conservatorios privados, uh-huh, dirigidos desde Buenos Aires, sí, desde la sede central, que dirigía Augusto Sebastiani. Uh-huh. Augusto Sebastiani era un señor gordito así, de pelito blanco, que yo conocí, arpista. Arpista. Y entonces él recorría las sucursales del conservatorio a tomar examen a fin de año, cosa que nos trastornaba los nervios a todos. Me imagino, claro. Terrible los nervios de Pura, de los profesoras que venían a rendir acá con sus alumnos. Bueno, la cuestión es que la historia mía es que yo, por razones de familia o porque sería muy chica y no sabían dónde meterme, me mandaban, a los 4 años me mandaron a lo de Pura. Ah. Las dos nenas chiquitas que había era Chichina Quijano, que vivía enfrente, que se dedicó toda su vida a la música y que vivió de la música, según me dijo ahora que nos encontramos a los 45 años de egresados del secundario. Qué barrio. Y me dijo, ¿te acordás del piano? Sí. ¿Y vos tocás el piano? Sí, yo sigo tocando. Entonces dice, bueno, pues a mí me ha dado de comer. Entonces, ella y yo teníamos 4 años. Por supuesto, no habíamos ido nunca a la escuela, uh-huh, y no sabíamos leer ni escribir ni nada. Entonces, Pura, con su maravillosa y extraordinaria paciencia, nos enseñó las notas con dibujitos. Ah. Entonces, el do era Dorita, que era una nena. Ajá. El re era el reloj, el mi era un gato que decía miau. Ah. El fa era un farol, el sol. El sol. Y el la me parece que era algo de lana, no me acuerdo, el la y el si no me acuerdo porque ese cuadernito está guardado en la casa de mi madre, ni sé dónde, porque ella lo conservó, pero lindo. Me enseñó a leer música sin saber leer ni escribir. Bárbaro, todavía. Bárbaro. Una pedagogía. Entonces, fantástica, sí, fantástica. Sí, sí. Además yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque yo me tengo mucho recuerdo de esa época, de chiquita. Entonces, ya te digo, también porque mis hermanos ya irían a la escuela de mañana y todo eso, entonces a mí me mandaron al Colegio San José, al Jardín Infante, una cosa insólita porque no había Jardín Infante en esa época. Ah. Entonces a fin de año, las monjas, cuando terminó se hizo un acto de fin de año y ahí me hicieron tocar el piano a mí.
Entonces, pero no un piano normal y grande como este, ajá, que ahora les voy a contar qué consistía, sino que era un piano chiquito que tenía un teclado chiquito, estaba sobre una mesita. Ah, y la anécdota es que yo era tan chica que en vez de adelantar la silla para acercarme al piano, tironeaba del piano para el lado mío. Y la monja, que se la veía de afuera del escenario porque era en el patio del colegio, tironeaba para que yo no volteara el piano. Bueno, yo no me acuerdo lo que toqué, pero debo haber tocado... Eso debo haber tocado, que era de los primeros ejercicios, ajá, porque era el anón, el Kohler, todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que yo estudié mucho durante todos los años, mientras hacía la primaria, después iba a danza también, porque mi hermana también, mi hermano también, que después le hizo una carrera artística con eso. Y terminé como a los 13 años del estudio con pura en el conservatorio. Y ahí mis padres se tomaron el trabajo y el gasto de llevarme a estudiar a Buenos Aires. Ah, mira. Entonces iba a dar al Conservatorio Central de Buenos Aires, donde estaba don Augusto Sebastiani. Ajá. Iba a dar las clases con un maestro maravilloso que se llamaba Rafael González, que fue maestro también de Virginia González acá de Gualeguay. Ajá. Y estudié 5 años, por lo menos, iba, estudiaba 4 o 5 horas por día y estudiaba en este piano. En este piano. Este piano es de la familia. Es de la familia. Este piano es histórico, según me dijo un señor que vino a mirarlo para afinarlo, porque está espantosamente, en este momento está mal. Uh-huh. Este piano se lo había comprado mi abuela, Pepa Anzola de Leña, que ya era viuda, a mi mamá para que estudiara el piano porque le encantaba. Y mi mamá le encantaba el piano, le gustó toda la vida y siempre recordó cosas. Uh-huh. Que hay, por ejemplo, algunas que han quedado en la familia, por ejemplo, el vals desde el alma, era uh-huh, la locura de mami y ella tocaba en el piano. Entonces, por eso fuimos todos también al piano. Entonces yo, el piano estaba en la casa de mi abuela. Entonces yo tenía que ir desde mi casa en la calle Maipú hasta la casa de ella en la calle Alem a estudiar. Entonces ya era la fiesta de mi abuela esa, porque la nieta todos los días iba un ratito a estudiar. Entonces yo estudiaba, por ejemplo, los valses de Chopin y no le pegaba con el ritmo. Entonces mi abuela al final terminaba bailando para marcarme como yo sacara eso mientras era chica. Hermoso. Después me premiaba con una yema batida con azúcar, batida blanca, deliciosa. Y era deliciosa, porque yo era flaquita, no comía nada, y entonces ella me batía ese huevito. Así que los recuerdos siempre son placenteros con respecto al piano. Y bueno, después seguí, toqué mucho, pero en un momento dado tuve que definir qué quería hacer. Claro. Y no me sentí en la condición de dedicarme al piano. Yo creo que mis condiciones personales, artísticas personales, yo muy autocrítica con lo mío, pero realmente no sentí la vocación de dedicarme al piano, a pesar de que mis padres habían gastado mucho. Y mucho vos también esfuerzo, habías invertido mucho tiempo también. Mucho esfuerzo, me acuerdo que en el secundario yo era muy estudiosa también. Bueno, y un día Chocho Vivanco, el queridísimo Chocho Vivanco, me llamó al frente en la escuela en la primera hora, un lunes, y yo no había estudiado nada, y él se quedó sin habla, porque yo nunca sacaba ni una nota mala ni nada. Entonces mi explicación fue es que anoche vine de Buenos Aires de la clase de piano. Entonces me dijo, bueno, está bien, yo no tengo la culpa de que estés viajando para estudiar el piano. Sentate y estudiá para otro día, qué sé yo, y ahí quedó la anécdota. Pero me lo acuerdo en segundo año. Una cosa tremenda para mí, una vergüenza, porque no había... Iba los fines de semana. En las épocas que ir a Buenos Aires. Sí, eran 7, 8, 9 horas, no sé cuánto. En tren, en colectivo, la balsa, qué sé yo, era una locura, una aventura, pero para mí era maravilloso, eso era maravilloso. Y después, bueno, cuando terminé el secundario y seguí yendo y ya me instalé en Buenos Aires, ya ahí resolví estudiar la facultad. Uh-huh. Y me metí en fonoaudiología y me hizo muy feliz la carrera y ya estaba en novio con el negro y la música la hacía él. Y yo siempre toco, siempre hago algo, pero bueno, hoy no está en condiciones el piano de tocar nada, pero tampoco soy muy dispuesta a tocar así para que me escuche. Cuando venga del afinador de dejarlo en condiciones. Pero tampoco no hago nada más que un poquito, aporrear un poquito el piano y...
Viajero, y tu estado en España, ¿fue una... ¿llevó, digamos, alguna decisión familiar consigo? ¿Estaban todos decididos para irse? ¿Cómo era, digamos, la situación en ese momento? Bueno, yo creo que fue un poco una aventura también. O sea, uno tiene un espíritu aventurero que siempre se anima a tomar decisiones arriesgadas. Claro, con esa edad, 45 años, mover una familia. Pero bueno, yo tenía acá conocidos, amigos, colegas, que me decían que la situación estaba bien para la odontología allá. Y acá veníamos de la época del 89, de la gran inflación del final de Alfonsín, comienzo de Menem, al final, bueno, era un año difícil en la parte de la retribución, me refiero a decir, bueno, el trabajo y verse bien retribuido, y tomé la decisión y me fui en el 90. Y prácticamente la decisión definitiva de irnos ya con la familia se produce entre los meses de abril y julio del 90, que era... O sea, yo fui a hacer como una avanzada para ver qué pasa. El adelantado, claro, el adelantado. Pero allá la gente que ya llevaba años en España me dijeron, no lo tomes ni como una cosa de 2 años para ver el resultado, dice, mínimo 5 años. O sea, no te vengas con esa perspectiva o esa ilusión de decir, bueno, veo en 2 años y regreso. Así que ya cuando tomé la decisión sabía que era un trecho largo que iba a estar fuera de acá, de mis afectos y de los amigos y todas esas cosas. Pero bueno, no me puedo quejar, fue una etapa, ya una vez lo comenté a un periódico local, que fue una etapa muy, muy positiva, me dejó muchas cosas, a todos, a los cuatro, creo que crecimos como a nivel de pareja, como familia, nos fortaleció muy bien. Y luego también, después ya con los años, y ya te digo, tuve 19, 20 años, con 17 años allá en España, me picó de vuelta el bichito de la música. Y bueno, como a todo argentino, que había muchos, hubo un contacto y surgió un cuarteto, se llamó Voz 4, y que tuvimos la inmensa suerte de, en su lanzamiento, que era un trabajo, como yo te decía, casi profesional. En su lanzamiento, que lo hicimos en un teatro de Madrid, lo hicimos con la colaboración extraordinaria de Nuria Esper, que hasta el día de hoy sigue siendo amiga, una gran actriz española, ¿no? Y bueno, y con ese trabajo nos sirvió para recorrer y conocer muchos lugares de España, muchísimos lugares. Cruzamos el Mediterráneo para ir a trabajar a Ceuta, o sea que conocimos la parte del colonialismo español en el territorio africano. Y nos contactó con muchísimos artistas españoles, conocimos mucha gente. Bueno, fue un trabajo lindo y hasta el día de hoy seguimos muy, muy unidos, y creo que los cuatro, no sé si estamos con la ilusión de algún día de volver a juntarnos y volver a hacer un trabajo como el que hicimos, ¿no? Buenísimo. Y bueno, y ya luego el regreso en el 90, ya definitivamente yo dejé la odontología. Y cuando vengo en el 90 a Gualeguay, me encuentro con esa gran sorpresa que siempre lo comenté de la Escuela de Música. Claro. Donde la responsabilidad estaba bajo tu mando. Uh-huh. Y bueno, y ahí volví nuevamente integré el coro de la Escuela de Música. O sea, era el que les levantaba el promedio de edad al coro. Porque si el coro tenía un promedio del 30, con mi ingreso pasó a tener 45, 50 años de promedio. Pero bueno, lo pasé muy, muy lindo, o sea, retomé el encuentro o el acercamiento a la música y luego a todo este grupo de magníficos músicos, ¿no? Dije cuando regresé en el 90 que tomé contacto con la Escuela de Música, el 2009 fue. Claro, claro, 2009, sí, en el 90 te fuiste. Claro, 2009, claro. 2010, ahí fue el contacto, claro, con la Escuela de Música. Perfecto. Y en la parte, digamos, de la Escuela de Música, de tu afición por la música, también, digamos, sí, un compromiso. Una militancia dentro de otro terreno que vendría a ser, digamos, como ambientalista. Sí, ¿no? El compromiso, yo mira, te diría, no sé si ambientalista, una política de defensa del medio ambiente, desde uno, partiendo de uno mismo, ¿no? De evitar hacer pequeñas cosas, de no andar tirando cosas en la calle, que si uno lo aprende a eso, de no andar tirando, tratar de ir a hacer las compras con una bolsa de tela y no una bolsa de plástico, cosas que... Y bueno, y surge un movimiento llamado Salvemos al Río Gualeguay. En ese momento, en el 2009,
y contacto con los chicos, que eran todos chicos jóvenes también, y bueno, me interesé por la defensa del río, porque tantos recuerdos lindos nos trae el río a todos, y yo dije, bueno, a ver si tratemos de curarlo, si está enfermo, curarlo, y si se lo está degradando o contaminando con tanto la evolución de la industria, de la parte agropecuaria, con todo lo que puede agredir al río. Me metí ahí y he trabajado con ellos. Luego integramos el foro ambiental, el foro ambiental de Gualeguay, y con el foro estamos en la lucha de todo lo que sea mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿no?